Este debe de ser el sumiller secreto que deja bebidas por el territorio. ¡Ah! ¡Qué raro placer conocer a uno de mis catadores en persona! Pocos llegan tan lejos. ¿Catadores o probadores? Lo mismo es. Hela solo piensa en los resultados, mientras que yo me intereso por la experiencia global. He preparado puestos desatendidos por todo Niflheimr para que los voluntarios puedan catar libremente y sin presiones. ¿Cómo puedes medir su reacción sin que haya nadie para verla? La elección de bebida indica cuál es más atractiva, mientras que la causa de la muerte suele ser evidente incluso para los legos. ¿La causa de la muerte? Si el objetivo es matar, hay medios más eficaces. Quería decir causa y efecto. En cualquier caso, estoy dispuesto a observar en persona. Sírvete un trago. Este debe de ser el sumiller secreto que deja bebidas por el territorio. Sus intenciones eran buenas. ¿Cuál podría elegir? Y el de Buri me abraza la garganta. Ya puedo avanzar.
Nunca había visto a nadie derrotar a Nidhogg. Nidhogg nunca había luchado contra mí. ¿Qué vais a impedir que entre? ¡Yo saqué este reino del culo de Ymir! ¡Lo mandaré de vuelta al vacío si es preciso! No creo que puedan oírte, padre. ¿Has venido a ayudarnos, hijo? Traigo noticias de casa. La guerra sacude las puertas de Asgard y tú sigues con el sueño de rescatar a Balder. Toda mi vida he desafiado las expectativas haciendo lo impensable. ¿Cómo podría hacer otra cosa cuando está en juego la vida de tu hermano? Mi hermanastro está muerto. No hay ninguna vida en juego. Tienes consejos para todos, pero tú no escuchas a nadie. ¿Puedes nombrar a alguien más sabio que yo? Alguien que haya luchado, caído y sacrificado más que yo. No. Entonces, hijo, espero que entiendas por qué no suelo aceptar consejos. O sea, ¿que vas a volver a Niflheimr? Las veces que haga falta. Nos conocemos de antes. Tienes algo que me resulta familiar. Puede que conozcas a mis hermanos. ¿También viven por aquí? En cierto modo. Están muertos. Condenados a Niflheimr por... Digamos que se metieron en asuntos muy feos. ¿Y vienes para presentarles tus respetos? Yo no presento nada a nadie. Vengo a sacar tajada. Tengo con mis hermanos un vínculo, como tú con tus cuervos, pero más hondo. Cuando me acerco a los confines de Niflheimr, puedo ver lo que ven, oír lo que oyen, oler lo que... Me hago cargo. Pero, ¿qué obtienes tú y en qué me beneficia? He aprendido algún que otro secreto de los muertos. Hechizos y amuletos que te ofrezco como favores. ¿Te interesa? Eso depende. ¿Qué me puedes ofrecer?
Fruta de la liza, Jafnar. Puedes relajarte. Estás en Ravensthorpe, en mi taller. ¿Cómo te sientes? ¿Recuerdas algo de tu sueño? Muy poco, pero me invade una sensación de apremio. Por lo que he podido escuchar, tiene sentido. Pero todo está en tu cabeza. Ahora deberías descansar un rato. ¿Te gustaría ver lo que me has inspirado? Enséñamelo. Thank you.
las historias de Svartalfaji un significado oculto. Será mejor que me temple al calor de la luz. Tengo algunas creaciones nuevas. ¿Qué tienes hoy para mí? ¿Has terminado? Tengo que irme. Nos vemos pronto. Hasta otra ocasión. Thank you.
cuando me...